porque se le llama el toro mexicano, ¿no? Que es un toro distinto, que tiene muchas cualidades, un toro muy especial, muy hecho a nuestra fiesta, a nuestro público, que permite grandes faenas de muchos muletazos, que es lo que gusta en nuestro país, en México. El toro mexicano es normalmente de salida, siempre es avanto, tarda mucho en empezar a volver al capote. ¿Por qué? Porque yo creo que la raíz de esas criollas tienen algo que ver para que el toro, después de picarse, siempre va de menos a más, que tienen una gran nobleza. Lo que dice Berlín, el toro mexicano, cuando viste bien, no hay ninguno que me esté igual, ¿eh?